Organizaciones civiles, académicos, politólogos y funcionarios públicos urgen a replantear las políticas públicas y pugnan por una legislación que no se base en la criminalización de consumidores y en la mayoría de los casos tampoco de los productores. En el marco de la 7ª Conferencia Latinoamericana y 2ª Conferencia Mexicana de Drogas, a realizarse del 29 al 31 de octubre, estará Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, y sería ideal para impulsar políticas a favor de la legalización. Amaya Ordorica es integrante de Reverdecer, colectivo integrado por jóvenes consumidores que, desde hace 7 años, trabaja en el desarrollo de estrategias que toman como eje central a las personas y sus entornos comunitarios. Por encima de la sustancia, resume que la política de drogas que se ha implementado en México es simple: criminalización.